Llegas tarde. Se ha enfriado. Trabajo. Casémonos. Vale. Hola, jefe. He venido al recibir el mensaje. Siéntate, Tom. Tenemos un topo. No. ¿Quién? Llevo toda la noche devanándome los sesos para averiguarlo. Empecé a pensar que tal vez sea alguien a quien no le pagamos lo suficiente. Alguien con problemas de dinero, que quiera un traje nuevo a costa de Morello. Como Frank no estaba, fui a por los libros de cuentas para ver de quién podría sospechar. ¿Y qué descubrió? Los libros no estaban. Frank. Llevamos juntos mucho tiempo. Todo lo que construí lo hice con él. En esos libros está registrado cada dólar que ganamos y cada centavo que pagamos. Si Frank los entrega, será el fin. Si hay alguien a quien Frank respeta en esta ciudad, es usted. Estoy seguro de que es un malentendido. He estado llamándolo. He ido a su casa. No está. Ni su mujer, ni su hija. ¿Pero por qué? No lo sé. Tendrá sus motivos. Quizá siga resentido por lo de la perra. ¿La que quiso ahogar? Sí. Cuando no me dejó hacerlo, le pegué un tiro. Era un idiota, Tommy. Da igual el pasado, hay que recuperar esos libros. Búscate unos chivatos. A ver qué saben. Cuando pillas a Frank, coge los libros. Y si no los lleva con él, que te diga dónde los ha dejado. Después, tú ya sabes. Vincenzo te espera con un coche limpio. ¿Tommy? Menudo día, Tom. Hay que andar con tiento, Tom. Empieza por Biff, pero no le largues nada. Tengo un coche limpio para ti. Y una sorpresa especial, por si la quieres. Al ver la lupara, Frank lo sabrá. Los clásicos no fallan.
¡Tommy! ¿Qué ocurre? ¿Te has enterado de algo que al Don le interese saber? Depende. ¿Qué me das por ello? 20 pavos. ¿40? Vale, suéltalo. El FBI ha venido. Morello les está dando algo, pero ni idea de qué es. ¿Cómo lo sabes? Little Tony recogió a un borracho en el Black Cat y lo llevó a casa. Se fue de la lengua. Pregúntale a Tony. Vale. Gracias. Un placer como siempre, Tommy. ¿Algún problema, Tom? Pues sí, lo hay. ¿Qué me cuentas del tipo de los federales al que llevaste a casa? Vino a tomarse una copa, que acabaron siendo 10. Ha contratado a unos matones para un refugio. ¿Dónde? En Oak Hill, en la esquina con Pine. Me dio 10 pavos por llevarlo de vuelta y no decir ni pío. Se le escapó que el concejal Guilotti negoció un acuerdo entre Morello y el FBI. Lo tenían todo a punto para la llegada de alguien. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Sí lo hice, Tom. Acudí derechito a Frank. ¿No se lo contó al Don? No, no, qué va. Tom, ¿qué ocurre? Thank you.
Hotel Corleone reabre tras la fuga de gas. ¡Extra! Hotel Corleone reabre tras la fuga de gas. ¡Extra! Parece que es aquí. Llévame hasta los libros, Frank. Te llevan. Ser algún tipo de reunión. ¿Te están llevando al aeropuerto, Frank?
pretenden llevárselo fuera del estado. Joder, no pinta bien. Pintan los federales aquí. Supongo que todos queremos lo mismo, pero no me hace gracia. Atar con esta gente. ¿Ni siquiera se va a dignar a aparecer? ¿Para una rata como tú? No. Sube al coche. Fiscales, claro. Así fue como cazaron a Capone. Y así es como Ennio Salieri se pudrirá en la cárcel. Hoy es un gran día. A la próxima, las mujeres.
Cuando esto acabe, la ciudad será nuestra. Cuando esto acabe, la ciudad será nuestra. Don me envía. Me lo imaginaba. Siento que tengas que ser tú, Tommy. ¿Algún mensaje para él? Que ojalá me hubiera librado, pero al final Morello vino a por mí. No pasa nada. Podéis salir. El trato con Morello es sencillo. Los libros de contabilidad del Don a cambio de nuestras vidas. ¿Se los has entregado ya? No soy tan estúpido. Están a salvo. Morello necesita esto. Abre una caja de seguridad en el Gran Imperial Bank. Le dije a Morello que solo se la daría cuando la avioneta estuviera lista. Sus hombres la recogerían antes de despegar. Los he matado. Que suban a la avioneta. Vamos, March, Alice, subid a bordo. Frank, ven con nosotras. Ahora no, cariño. Poneos el cinturón. Tom y yo tenemos un asunto serio que discutir. Pero sube, Frank, a la avioneta, March. Por Alice. Por mí. Subid a la maldita avioneta. ¿Ya te han pagado? Sí. Pues aquí tienes más. Llevarás a donde quieran ir. Sí, señor. Gracias, Tom. Joder, Frank. ¿Por qué no nos pediste ayuda? Solo quería salir. Fuese como fuese. Estoy cansado. De mentirle a mi mujer. De tener que mirar debajo del coche cada vez que salimos. Cansado de esperar. El día en que el Don quiera liquidarme.
Buenas tardes, señor. ¿Dónde están las cajas de seguridad? Abajo. Hable con mi compañero, señor. Gracias. Ese tiene trabajo, pero seguro que no es legal. Bonito día, ¿eh? Ajá. Espero que no andes en líos. Debo acceder a las cajas fuertes para Frank Coletti. Sí, señor Angelo. Sí. El señor Coletti dijo que vendría y que debía darle acceso. Sígame, por favor. Recuperé los libros y borré el rastro. Salir y jamás me hizo preguntas. De hecho, desde el funeral, no volvió a mentar a Frank para nada. Estás poniendo nerviosos a mis chicos, Marco. Sergio y yo solo hemos venido a presentar nuestros respetos. Conocí a Frank desde hace tiempo. Casi tanto como tú. Un buen hombre. Listo. Leal. Leal a su mujer. A su hija, sobre todo. Merece respeto, Ennio. Tal vez. Pero no puedo dejar de mirar esa lápida con el nombre de su hijita. No hay derecho. Mira esas casas, con su jardín, sus vallas blancas. El sueño americano, ¿eh, Tommy? Supongo. ¿No es lo tuyo? No, señor. Prefiero estar cerca del negocio. Que no te engañen las flores y los porches. Hay más criminales aquí que en el resto de la ciudad. ¿Por eso hemos venido? Algo así. Morello tiene a un fiscal comprado, se llama Watkins. Es un viejo amigo de Ghilotti. ¿El concejal? El mismo. Morello cree que estamos implicados en la muerte del hijo de Ghilotti. Y Watkins está deseando hacer justicia por su amigo. Dicen que tiene testigos muy valiosos. ¿Tiene nombres? Sí. Polly y Sam se encargarán de ellos. Para ti tengo otra tarea. Consigue lo que tenga Watkins contra nosotros. ¿Dónde lo tiene? En una caja fuerte. No abro cajas fuertes.
No te preocupes. Te presentaré a Salvatore. Acaba de llegar al país, pero no hay cerradura que se le resista. Llévalo a la mansión, buscad la caja y él hará el resto. ¿Qué me encontraré por allí? Nada de lo que preocuparte. Watkins se va al teatro. La casa estará vacía, salvo por un par de matones. El despacho está abajo y, según el soplón, la caja está en la pared. Cuando Salvatore la abra, coged las pruebas y largaos. ¿Es ese, jefe? Sí, ese es. ¡Salvatore! ¿Tutto bene? Sí, gracias. Don Salieri. Me alegra verte. Sabes qué hacer. No me falles. Sí, un capito, sí. Tommy, si te topas con Watkins, no te lo cargues. No nos conviene. Por supuesto, jefe. Buena fortuna, ragazzi. Tommy Angelo. Piacere di conoscerti. Meraviglioso. Per favore.